El presidente de la Comisión Nacional contra la Tortura y otros tratos degradantes e inhumanos aseguró que han gastado medio millón de quetzales en 5 meses de trabajo, porque el Congreso aún no les ha dado presupuesto para trabajar. No, de nuestra propia bolsa, es decir, que nos hemos sostenido en esta forma. Sí, bueno, creo que andamos tal vez como en medio millón más o menos. Además, el funcionario indicó que están solicitando 50 millones de quetzales de presupuesto para la comisión. Hemos hecho una propuesta de 50 millones, que de luego está sujeta a lo que ellos dispongan, porque en todo caso pues ya han transcurrido 5 meses de cuando fuimos instalados desde el 25 de marzo de este año y aún estamos pendientes. El funcionario aseguró que ellos estarían esperando a que el organismo legislativo les asigne el presupuesto, ya que sin esto ellos no podrían seguir trabajando.